dos rectas son paralelas. Si tienen la misma pendiente. Entonces, por ejemplo, esta recta y esta son paralelas, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que haya la recta paralela a igual a 2x menos 3 que pasa por el punto pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Si te acuerdas, de esta forma tenemos que la pendiente es el coeficiente de x, ¿vale? El número que hay delante de x, eso es la pendiente. Entonces la pendiente aquí sería 2, ¿ok? Y 2. Escribir la ecuación de la recta, la ecuación de la nueva recta. ¿Qué es lo que ha dicho que era? La pendiente. Escribir la ecuación de la nueva recta. Acuérdate que la ecuación de la recta era esta. ¿Vale? Entonces, si tenemos ya que la pendiente es 2, porque nos dicen que tiene que ser paralela a la otra, y que pasa por el punto 1, 4, ya tenemos todo lo que necesitamos, porque esto sería x0 y 0, tenemos todo lo que necesitamos para hallar la pendiente de la ecuación de la recta. Y sería igual a x0, que es 4, más m, que es 2, por x, menos x0, que es 1. Me queda que y es 4 más 2x menos 2, y de aquí y es igual a 2x más 2. Esta recta es paralela a 2x menos 3 porque tiene la misma pendiente, 2 y 2. Y pasa por el punto 1, 4, porque si tú en x pones 1, te da 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Vale? Ya se lo he entendido. Ya. No te toca todavía. No te toca. Fácil, ¿no? Te pueden dar la recta de otra forma expresar, ¿vale? Tiene que ser por el... O sea, se multiplica por el short. O sea, la x es el short. El x es 0. Sí. Te pueden dar la recta expresada de esta manera. Esta es otra forma de expresión de la recta, ¿vale? Se supone que te dan esta recta, que pasa por 1, 4. Entonces, si te dan esa expresión de la recta, ahora tienes que despejar ahí primero, para dejarla de una forma bonita, para que sepamos cuál es la pendiente. ¿Cómo despejo la y de aquí? Pues menos 3 y lo paso sumando y el 4 lo paso restando. ¿Vale? Y el 3 lo paso dividiendo. Y de aquí me queda 2x partido 3 menos 4 partido 3. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta? ¿Cuál es la pendiente? 2 partido 3. Es el número delante de la x. Y ahora dibujo la... Escribo la ecuación de la recta, que sería
y sub 0. Se tiene que pasar por el punto 1, 4 y sub 0 sería 4, más la pendiente que es 2 tercios, por x menos x sub 0 que es 1. Y me queda 4 más 2 tercios de x menos 2 tercios. Ordeno. Y 4 menos 2 tercios sería 3 por 4, 12, menos 2, 10, más 10 tercios. Esa sería una recta paralela a esta, la misma pendiente, 2 tercios, pero pasa por el punto 1, 4. ¿Por qué pasa por el punto 1, 4? Porque si yo sustituyo 2 por 1, me queda 2 tercios, más 10 tercios, que es 12 tercios, que es 4. Y eso no puede hacer que se vaya a los denominadores. ¿El qué? Hacer el mínimo con un múltiplo que se vaya. No, no se pueden ir, no se pueden ir. Porque esto no es una ecuación, no te queda igual a cero. Si te quedara igual a cero, sí. Pero no te queda igual a cero. No puedo quitar los denominadores.